Bienvenidos a una nueva entrega de Academia de Vuelo Wings of Glory. Wings of Glory, no, perdón. Wings of War, World War II. Hoy vamos a ver un combate real a superficie, ¿vale? Para ello he traído a los británicos. Aquí tenéis un bombardero Avro Lancaster que va equipado con cuatro bombas medianas y dos bombas pesadas, es decir, la máxima carga que puede llevar este bombardero. Con él llevamos un Spitfire que lleva dos bombas medianas, es decir, la máxima carga que puede llevar el Spitfire, ¿de acuerdo? Será puesto este armamento porque vamos a atacar a superficie. Y ahora vamos a hablar del objetivo. Y aquí tenemos nuestro objetivo, que sería un aeródromo alemán, al que habría que destruir obviamente tanto los aviones como el edificio principal. El edificio principal tendría 5 de vida y los aviones, pues, como están en tierra y no están volando, tendrían uno. Como veis, está protegido por cuatro antiaéreas. Las antiaéreas, como sabéis, disparan a 360 grados y dependiendo de la tirada, pues aciertan o no aciertan. Así que nada, vamos a empezar. Voy a saltarme a grabar los turnos de movimiento porque simplemente es mover y eso ya lo hemos visto. Voy a ir directamente a cuando empiece el ataque de superficie. Bueno, pues aquí tenemos cómo ha quedado la situación después de mover y podemos observar que el Spitfire está en contacto con este y con el edificio principal, con lo cual puede soltar las bombas. Una y otra bomba. Primero de nada, vamos a chequear que efectivamente esta bomba no estalla. Así que nada, se le da la vuelta y no pasa nada. Y la otra. Vale, la otra sí que ha dado en el blanco, así que la dejamos ahí. En el caso del bombardero, pues bueno, yo creo que va a tirar toda la carga, ¿vale? Va a tirarle una a este, otra a este, y el resto se la va a tirar al edificio, ¿de acuerdo? Bueno, como veis hemos tirado 6 bombas. Hay que chequear 6 veces. Fallo, esta falla, se le da la vuelta. Esta acierta, se queda. Y ahora las 4 del falla una. Le damos la vuelta para no equivocarnos. Acierta. Falla otra. Y queda una más. Que también falla. Así que le damos la vuelta también. Ok. Y ahora, como veis, hay fuego antiaéreo aquí. Este le coge. Y este también. Hay que chequear. Acierta. Y falla. Un daño para el Spitfire. Y en el caso del bombardero, a Lancaster le ve y también le ve, con lo cual hay que chequear de nuevo. Falla. Y la otra falla también. Mira, el Avro Lancaster se ha salvado. Y ahora habría que aplicar los daños. Vale, vamos a empezar por el Spitfire, que le hizo 2 daños al edificio y ningún daño al Stuka. Ese se ha salvado, ese se ha salvado también. Retiramos la flechita. Vale, ahora vamos con el Avro Lancaster. Acertó a este Stuka, así que hay que ponerle sus dos fichitas de, porque era una bomba mediana. Y ha acertado con las dos bombas gordas al edificio. Con lo cual serían 3 y 3, 6 daños de. El edificio de esta ya no sale, vamos.
Ok, vamos a empezar a chequear. El edificio tenía 5 puntos de vida. 0, 8. Vamos a seguir con el edificio que tiene muchos. 5, 15, ya está destruido. 0, daño para avión. Daño para avión. Y esto es explosión automática, ¿vale? O sea, se habría destruido automáticamente. El objetivo está destruido. Con lo cual, lo retiramos. Bien, vamos a chequear ahora este avión que, como sabemos, tiene uno de vida, cero, cero, se salva. Y por último, vamos a chequear el único daño que le han hecho al Spitfire, que sería cero. Vale, pues el resultado viene siendo un fracaso, porque como veis, quedan tres aviones alemanes en tierra y se supone que tenían que haber destruido tanto el edificio como los aviones que estaban apostados. Bueno, y este ha sido el primer ejemplo de ataque a superficie, con una misión bastante chula. Si queréis recrearla, pues está muy bien. Y se suele acabar pues en unos 15-20 minutos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos muy pronto con más Academia de Vuelo Wings of War World War II.